teacher. Dijo que no va a poder hablar ahorita porque está cayendo una gran tormenta. En el chat se está comunicando con nosotros. Quería saber de la presentación. La envío No, ahora. no, no la envió. Gracias.
Okay, guys, hello. No, creo que ya bajó un poquito la tormenta, ya los puedo escuchar. El problema quizás no es tanto que ustedes me escuchen a mí, sino que yo no los escuche a ustedes. Vaya, vamos a entrar en esta lectura. Bien, que el tema de hoy solamente es como bastante como de leer, de discutir, no es tanto como un punto gramatical, no es tanto como un punto más gramatical, sino que es como un tema. Ok, vamos a hablar acerca de la etiqueta, de etiquettes, y vamos a comenzar con este ejercicio. Ok. If you know you are late, you should. Ok. A, B, or C. Compensate the time for the person to report to, not do anything about it. They select the answer. Okay, you have the number one, number two, number three, four. Okay, do it, guys. Read the article and complete the exercise. Okay, do it right now. Page 35. Page 36. Okay, do it, guys. Do it. Teacher, acabo de entrar a clase. Good night. Good evening. Y no sé si están haciendo algo.
Okay, tell me when you are ready, please. Tell me when you finish. Who finish? David, do you finish? No, teacher. Okay, quickly, please, quickly. Are you ready, Francisco? Hello. Yes, teacher. Yes. Okay, the time is over. Give me the answers. Okay, give me the answers. Okay, for the number one, if you know you are late, you should compensate it. Okay, but tell me the answer in English, right? No ABC. Tell me the answer. Listen. Compensate the time. Call the person you report to. Not do anything about it. What is your answer? Call the person you report to. Exactly. Okay, number two. What is a tip to apply in official emails? Letter A. Send the email in English. Use a long salutation. Express the subject clearly. Expresses the subject clearly. Exactly. Now, number three. Which is not good etiquette when talking on the phone? A. Speak using clear voice. Interrupt the other speaker. Use polite language. Answer? Interrupt the other speaker. Exactly. Interrupt the other speaker is no good for etiquette. It's not polite. It's no good. Okay, number four. If you receive a call while you are eating with coworkers, you should A. Ignore the call and continue eating. B. Answer the call at the table. C, leave the table and answer the call.
Leaving the table and the answer the call. Exactly, leave the table and answer the call. I think that you were thinking, but I am eating, I am hungry. And no, but yes, that's the correct thing to do. Leave the table and answer the call. You have to be polite, guys. You have to be polite. Okay, now the second. Today, as you see, we are going to work with the manual because the topic is very specific about it. This, right? It's not something that we can complete the exercises, but we had to do things. Now, you are going to do the letter, the number three, that is also in the PowerPoint presentation. But sometimes the PowerPoint presentation is because you complete the exercises, the things there. For example, this, you can do it in the PowerPoint presentation, not in the book if you want. But there is, summarize the five etiquette guidelines from the article. What is that? Que usted va a leer otra vez. Va a leer otra vez el artículo. Y va a escribir cinco. Cinco cosas que usted tomó de la lectura. ¿Ok? Vaya, pero para este, como veo que hay poquitos participantes, entonces voy a querer que todos me lo compartan lo que hayan escrito, oigan. No sé si lo van a hacer en el cuaderno, van a tener que encender su cámara y enseñármelo, o en computadora, ¿ok? Do it, guys. It's individual. It's individual. Ok, no, ya no me lo van a compartir, no me lo van a decir. Me lo van a decir, ok. Pero es individual, ok. Es individual. Hello, Jimmy. Are you participating? Yes, teacher. Always. Teacher. Yes. What page number is it? Of the pages. Yes. The number 35 and 36. Thank you. 35 and 36. You have to do this exercise three. In this moment. Teacher, yo tengo una pequeña duda. Thanks. ¿A qué se refiere con las etiquetas? Ah, ok. Como en el principio en el chat les pregunté que era para ustedes etiqueta, nadie me respondió. ¿Va? Nadie me respondió. Wait a minute, please. Wait a minute. ¿De qué vocación le di a esto? Wait a minute. Wait a minute. Okay. Look at what is the etiquette.
Well, I didn't. No, okay. When I was in the chat, I explained this. En el chat lo expliqué, pero ya veo que quizás no lo puse ahí. En el chat fue que lo expliqué. Okay. When you say etiquette is having good manners. Okay, good manners. For example, when you are eating. When you are having a phone call. Hay una forma correcta de comportarse, ¿verdad? Cómo ser educado, cómo ser amable. Hay una forma que como que son reglas de que rigen que usted debe hacer esto. Debe, por ejemplo, en la mesa usted debe, cuando está comiendo, debe comer con la boca cerrada. Esa es una de etiqueta, etiquette. Ok. Así como de convencionales, ¿verdad? Que ya se sabe que así usted tiene que comportarse para demostrar que usted es educado y usted es amable. Yes, Frank. Ok, teacher. Teacher, y solo las palabras. No, en ese ejercicio 3 se quiere oraciones. O sea, vuelva a leer el artículo y extraiga las oraciones donde están las etiquetas. Yes. ¿Está claro? ¿Qué me preguntó Marco? Lea el artículo y extraiga las líneas donde están las etiquetas, ¿ok? Y practíquenlas porque me las van a leer, Marco, me las van a leer. ¿Okay?
Jocelyn, hello. Okay. Finish, teacher. Did you finish, David? Yes, teacher. Mucho lamento informarles que algunos de ustedes han pasado el límite de oyentes. Bueno, no mucho, no, hay un parcito. Teacher, ¿si usted puede decir quiénes son? Teacher, yo tuve problemas, pero ya estoy conectada. ¿Qué no es, Jenny? Es raro. Bueno, yo no sé si alguna vez se conectó de oyente, no me acuerdo. Lo que sí voy a hacer poquito, cuando terminemos ese ejercicio, es que les voy a enseñar lo de la plataforma, oigan. ¿Se acuerdan que el módulo pasado se los enseñaba cada semana? Pues yo creo que ya es tiempo que se los enseñen, que sea una vez. Okay, let's begin. Okay, let's begin with David. Okay, and I don't know if Francisco is ready. Okay, let's begin with David. Okay, teacher, number two is... Hola, número dos, voy apenas, teacher. Ah. Number two is Jaime. Are you ready, Jaime? Yes, teacher, I'm ready. Okay, number three can be Michelle. Are you ready, Michelle? Yes, teacher, I'm ready. Okay, number four can be Julia. Are you ready, Julia? Number four. Well, Julia didn't answer. Okay, number four, Alfredo. Are you ready, Alfredo? No, teacher. Okay, Antonio, are you ready? Marco Antonio, sorry, Marco Antonio. Are you ready? No, teacher. No. Okay, Yuri? Ready, teacher. Okay, so you are number four. And you, Jenny? Are you no, ready? Teacher. Okay, let's listen number one, two, three, and four. Okay, begin, David. Hey, teacher. Number one, be punctual to your office. Yes. In the office mail, you need to mention the subject clear and be concise. You also need to include all the important detail. Be polite when you talk to your employer or your supervisor. Listen to what they say careful and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you say to avoid wrong interpretation.
Do not throw loudly well. Eat. And remember to close your mouth when you chew. Chew, no sé cómo pronuncio. Chew. Chew. Chew gums. Chew. Finish, teacher. Ah, well, when you are eating, right? Chew is masticando, right? Okay, it's polite. When you say amable, it's polite, right? Polite. Continue number two. If you get a call when you are eating, say excuse me and then receive the call. Do not talk lonely while eating and remember to close your mouth when you chew. Mm-hmm. Be sure your voice is clear when you speak to avoid word interruption. On the telephone at some point during our daily work, you should use formal and grammatical correct language for emails. Language, language, language. Okay. Number one was David, number two was Jimmy. Now number three. Ahorita. The most important is to be punctual to your office if you are late because you have an emergency. That is okay, whatever. Habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, that good etiquette line is to call the concerned authority and report the reason why you are late. Okay. Okay, Michelle, thank you. Now the number four. Number one, be punctual to your office. Number two, in the office emails, you need to mention the subject clearly and be concise. Number three, listen to what that says, careful and do not interrupt. Number four. Interrupt. Yeah. Okay. Number four, if you get a call when you are hearing, say excuse me and then receive the call. Number five, be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretation. Okay, interpretation. Yes, Yuri, congratulations for your effort in participating. Thank okay. you, teacher. I don't know because, well, the ones that are participating, and I need to know if you already are. Francisco? No, right. Francisco? Carlos? Carlos, mejor, teacher. No, but I don't know. The ones that I am asking is that I'm not sure if they are participating or no. Daniel? Okay. Marco?
Julia. Yo solo tres encontré, teacher. Teacher. How many? Three. Three. Okay, read the three. Yes, Clara. De lo que están hablando es, sería como speaking using clear voice. Mm-hmm. Yes. The ticket. Pero vamos a hacer unas aparte o de las que están aquí. No, in the reading, in the article. Ah, porque hay tres vi que estaban, digamos la que le acabo de decir, interrupt the other speed, use polite language. Language. Mm-hmm. Yes, yes, yes. Those. Polite language. Language. Okay, read yours, Marco. Okay, teacher. To be punctual, be polite, say excuse me. Only, teacher. Okay. Fatima? Aún no he terminado. Okay. So, let's continue. Okay, as I told you, today we are going to work just with the manual. Okay, you are in charge of a group that is going to visit another company to make an alliance to write etiquette manual for your colleagues. Okay, this is the etiquette manual here, but it's in your company, guys. You are in charge of a group that is going to visit another company to make your alliance, break a short etiquette manual for your colleagues. Okay, when you visit another place, you have to behave in a certain way. You have to follow some etiquette. And in the visit of the company, right? So you are in charge of a group. I want to say, well, in this moment, because it's difficult for me to, for the ones that are participating, you are going to be the one that are direct the group. But which group is the problem? Okay, now the example is greet everyone in the facilities. Okay, that is one thing that you have to do when you visit the other company. Okay, greet everyone. Now you have to decide in the group which pie, in this case, because it's a 2, 3, 4, 5, and 6, which etiquette is good for you to have when you visit the another company, right? So let me see. Me la han puesto difícil, le voy a decir. Vamos a ver quiénes son los que pongo. Vamos a ver. Michelle es una. Jaime. Que solo ellos va. David, usted no está en su compu. Es que la verdad, no necesitan tan compu en esto, va, pero si quieren, porque también solo pueden llenarlo ahí en el manual, va. Y después decírmelas. Ok, pero por si acaso, porque David. No, teacher. No, vaya, me dice Yamilet que sí ya está participando. Entonces solo serían tres grupos. Y Amilet. Entonces solo voy a trabajar con tres grupos. Entonces, Michelle, Jaime y Amilet,
ustedes van a ser como que son los jefes, como que son los que van a dirigir la visita a otra compañía. Entonces, ustedes van a escribir 5 cosas que ustedes quieren que los que van en el grupo de visita se comporten de esa forma. O sea, que sigan una cierta etiqueta. ¿Ok? ¿Es clear, Michelle, Jaime y Yamilet? Yes, teacher. Ok. So let's do the groups. Recorrer las instalaciones, perdón. Sí, pero no sé, no, no. Yo creo que como etiqueta sería también como normas, algo así, ¿va? Sí, normas. Exactly, Yamilet. Son como normas de cómo comportarse. Dentro de una empresa, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se van a comportar en la visita a esa empresa? A esa empresa. Podrían informar. Yes, here I am. ¿Qué es lo que vamos a hacer en sí, teacher? Vaya, ustedes van a ir a visitar a otra compañía, ¿verdad? Ajá. Una delegación. Entonces, estas son como las etiquetas son como normas, ¿verdad? De comportamiento. Ajá. Entonces ustedes van a escribir 5 normas o etiquetas que ustedes van a tener que mantener cuando estén en la visita de la otra compañía. Así como es el número ejemplo, el número 1 es el ejemplo, greet everyone in the facilities. Cuando van llegando, que todos saluden a todos, ¿va? Y ahí, ¿qué es lo que van a ir haciendo? Y así, ¿cómo se van a comportar? ¿Ok? Ya, ya entendí, sí. Este es solo 5 más, ¿verdad? Exacto.
Okay. Ajá, vea que sí. Sí, aplica. Vea que sí. La que le comenté la va a escribir, Yamilet. Sería use.
Hello, are you ready? Mire, teacher, si están buenas. Okay, I'm going to read them. Everyone should always with respect. Puntual when arriving. Everyone should be clear when asking a question. Use the phone during the visit. Don't interrupt the bus. Very good. That's good. That's good. Okay. Listen, we are ready. I'm going to check the other groups. Okay, teacher. Es cierto. Hola, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Es que el problema de los auriculares. Hello, everybody. Hello, hello, hello. Okay, I consider the number two is not an example. No. No. Because everything has to be with manners. Manners. Sobre el buen comportamiento, right? Okay. Use personal protective equipment has to be with safety, not with etiquette. Okay. Entonces, un ejemplo sería, teacher, digamos. The number one. No, no usar palabras vulgares. Sería como el comportamiento de las personas, ¿verdad? Ajá, exactly. Don't use mean words. Do not use mean words. Okay, I want to check your sentences, guys. Use formal language, have a good presentation. In the number three, have a good presentation. You can have personal presentation. Have a good personal presentation. Important to be put. It is important. Okay. The number four is it is important. It is important. Okay. Important to be punctual. Speak. Express subject clearly. The number six, no. Okay, como es una de etiqueta, pero no en este contexto. Ese es cuando usted está escribiendo un email. Cambien el número seis. Okay, I leave you alone. Okay, you have to wait, guys, because there is a group that is still working and they have wrote only one. So wait for a pair of minutes, okay? No venga a pensar que los hemos dejado abandonados aquí. Okay.
Okay, guys, begin presenting. Jimmy, begin presenting yours. You can give in the Zoom, give plus. Que allí donde está el signo más, le puede dar que se le, para que se le vea más, más grande. Donde está el signo más. Ahí dele, 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 dele. Okay. Ya le aguanto nomás. Sorry, sorry. Jaime, read. Yes, teacher. Read the six. Don't interrupt. No, no. Read six. Is oh, one. Okay, sorry. Why is it? Number one, read every young in the facilities. 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 Number two. Greet, okay, I repeat, please. Greet okay. Everyone in the facilities. Greet everyone in the facilities. How to? Ever Jones should address employees with respect. With respect. With respect. Be punctual when arrive. Okay, listen, listen. Be punctual, when arriving. Arriving. When arriving. Repeat. Be punctual when arriving. When arriving. Yes. Or? Everyone should be clear when asking a question. Uh-huh. Everyone. 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 Yeah. Number five. Do not use the phone during the visit. Exactly. Number six. Do not interrupt the boss. Uh-huh. Interrupt. Interrupt. Interrupt the boss. The boss. Okay. Who is in your group? Can you please call your partners? Who is in my your group? Partner say present. Yeah, your partners. Yes. Remember. Say hello, my partners. Who are you? Jaime, call your partners. I don't record. No me recuerdo quién era. Remember who is in your room? Come on, Jaime. Tanto así los ama que ya ni se acuerda de ellos. Okay, who is in Jaime's group, guys? They present. Hi, teacher. Okay, can you please read the six etiquette? Okay, teacher. Greet everyone in the facilities. Everyone should address facilities. Repeat facilities. Greet everyone in the facilities. Say it again. Everyone. No, everything. Greet everything. Repeat again. Greet
Ajá, great. Continue. Everyone in the facility. Yes. Okay, continue. Everyone should address employees with respect. 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 Be punctual when arriving. 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 For everyone. Yeah. Yeah, yeah. Continue. Everyone should be clear when asking a question. Do not use the phone during the visit. Yeah. Don't interrupt. Interrupt. The bus. Interrupt. Interrupt. The bus. Don't interrupt the bus. Okay. Who else is in this group? Julia. Okay, read. Okay. Greet everyone in the facilities. Everyone should address employees with respect. Be punctual when arriving. Everyone should be clear when asking a question. Don't use the phone during the visit. Don't interrupt the bus. Exactly. Okay, nobody else? Okay. Yes. Marco. Yes. Really? Greet everyone in the facility. Everyone should address employees with respect. Be punctual when arriving. Everyone should be clear when asking a question. Do not use the phone during the visit. Don't interrupt the bus. Very good. Stop the chatting, Jimmy. Okay, now let's go, Michelle. Let's do it. Read the six, you, Michelle. Don't interrupt the other speakers. No, the six, okay. When I mean the six, I mean las seis. Okay, las seis, the six. Read everything. Esta. No, everything. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leo todas en pocas palabras, lo siento. Yes, everything. Okay. Yes, everyone in the facilities. Use formal language. Have a good personal presentation. It is important to be punctual. Speak using clear voice. Clear voice. Don't interrupt the other speakers. Very good. Who is else is in your group, Michelle? Clara. Clara. Okay. Greet. Continue. Yeah, teacher. Greet everyone in the facility. Facility. Use a formal language. Language. Use a formal language. Have a good personal presentation. It is important to be punctual. Speed using clear voice. Using clear voice. Don't interrupt the other speaker.
Okay, thank you. Now, the next. Okay, voy yo. Yes. Great everyone in the facilities. Okay. Use formal language. Have a good personal presentation. It is important to be punctual. Speak using clear voice. Don't interrupt the other speaker. Very good. Only one word more is the number one. Okay, greet. 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 Es una I larga, ¿verdad? Es una I que usted tiene que hacer así, la boca haciéndola así. Greet. Okay. Greet. Greet. Greet everyone in the facilities. Nobody else is in the group? If nobody else. David falta, creo. Okay. I guess that is. Number one, teachers. Yeah. Greet everyone in the facilities. Use formal language. 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 Have a good personal presentation. It is important to be punctual. Speak using clear voice. Using clear voice. Don't interrupt the other speaker. No more. So, stop sharing, Michelle, and begin sharing, Yamilet. Read yours, Yamilet. Read everyone in the facilities. Donut absent words. Okay, maybe there is do not say. Do not say. Accent words. Plural words. Okay, plural words. Do not say. Do not say. Ahí le falta el verbo, va. Do not say like this, right? Do not say nicknames. Obscene, but it's not obscene, it's obscene, obscene words. Do not say. There. Do not say obscene words. Okay, the number three, nicknames is missing one C, right? Nick, one C is missing. N-I-C. Nicknames. Teacher. No, in the nicknames. N-I-C-K. Oh my God. Y yo quisiera yo ponerlo ahí. Es mío. Vaya, es que no sé. En la palabra nicknames le hace falta una C. Nick. Okay. Ay, se me trabó el mouse. Le falta una C. Ahí, cabal, póngale ahí la C. Oh, ya se pasó. Ahí, póngale la C. No, se pasó. ¿Acá? Entre la I y la K le faltó una C. Ahí. Nicknames. Exactly. Do not say nicknames. Repeat. Do not say nicknames. Names. Okay, number four. Let's see. Respect the opinions of others. Do not eat inside the premise. Do not use your cell phone during visit. Do not easy the premises. Maybe you wanted to say empresas, right? Empresas, that was enterprises. Is you said empresas is enterprises. Enterprises. Okay.
No enterprise. Well, you can say companies, enterprises. Okay, finally, that's correct. Continue. Do not use or do not eat inside the enterprises. The number six. Do not use your cell phone during visit. Okay, thank you. Anybody else in the group that wants to read? Pino, you stop. Who's? Yuri. Yuri, ah, okay, Yuri. Great in the facility. Greet everyone in the facilities. Greet everyone in the facilities. Repeat. Greet everyone in the facilities. Do not say or say gorge. Do not say nicknames. Respect the opinions. Others do not eat inside the enterprise. Do not use your cell phone during visit. Visit. You didn't visit. Nobody else? Carlos. Carlos. Rate everyone in the facilities. Do not say obscene words. Do not say nicknames. Respect the opinion of the others. Do not eat inside the enterprises. Do not use your cell phone during visit. Don't stop. Don't. Okay, is missing someone? Yes. Finish. Yes. Okay, listen the word. Obscene. Obscene words. Okay, stop sharing, please. Okay, guys. Ahora les voy a compartir cómo van en el manual. No sé, la vez pasada me resultó que enseñándoselo, todos casi trabajaron, pero hoy quizás como no se lo he enseñado, sí me funciona que me lo hagan. Lo voy a enseñar. Okay. No. A ver. Guárdalo. Para mí que es. Ya van a hacer las nueve. Mira, guárdala para papá. Sí. Sí. Y ese libro no se va a hacer solo. Ahorita no, voy a castigar a tu mamá. Ahorita castigar a la mamá, vamos. No. A ver. Aquí no, en realidad no sé quién va a salir. Ok. Vaya, fíjense de que hoy terminamos lunes, va, pero digamos que no termináramos, mañana sería el final del otro, qué rápido, ¿verdad? Sería el final, o sea, falta un día más, así que
cuando regrese yo de vacaciones, si no es que estén, quisiera que todo estuviera lleno, al menos en el 3 ya tiene que estar lleno, ¿verdad? Alfredo, por ejemplo. Actualícelo, teacher. Ya puede, pues, ¿cree usted de que no está actualizado? Vamos a ver. Yo estoy haciendo una. Que hoy en la noche lo he puesto. Qué bárbaro, Alfredo. O sea que ahorita lo estoy haciendo, quizá. Bueno, porque yo lo acabo de poner. Bueno, sí, miren, ve. Qué bárbaro. Bueno, Brian, que ni siquiera ha venido a clases, es uno de los que mencionó que se está conectando bastante de oyente, quizás. ¿Verdad? Hoy ni vino, entonces yo me imagino que no sé por qué no ha trabajado ni la plataforma. Ok, Carlos Jonathan. Carlitos, ¿cuándo es que va a comenzar? Estas vacaciones me pongo al día, teacher. Ajá, si es posible, llénenlo todo. Ok, Clara, no, usted no está mal, no la voy a regañar. Y okay, solamente aquí 96, si usted quiere puede llegar al 100. Teacher, es que ya no me metí a la plataforma, pero se acuerda que una me la tiraba en ah, error. Ah, sí, y yo ni le pregunté, porque como total es que siempre resultaba un día que no era que podía preguntar. Teacher, el mismo problema tuve yo. Ese mismo problema tuve yo, le digo que la ponía de una forma, de otra, y siempre me daba error. Pero me parece ser que a Clara siempre le da el 100. Mírenme, siempre le da el 100, Clara. Ah, pues esa no le afecta. No, sí, no, siempre le da. Vaya, ahora Dania tiene que terminar la 3, ¿verdad? Y el parcial lo ha dejado en 25. Tiene que ser hasta el 100, al tope. Okay. Okay. David está muy bien, ¿verdad? El promedio también le da 100. Denise, que ha trabajado, pero todavía necesita más, ¿verdad? Aquí la 4, le invito a que lo haga. Michelle, usted sí, ¿verdad? Necesita completar también el parcial, no lo ha terminado. Y la tercera semana. Fátima, tercera semana, complete al 100 el parcial. Y la segunda semana, pues, puede dejarla así, ¿verdad? Pero lo ideal es que todo lo lleve a 100. Francisco, usted sí, como hoy en vacaciones, quizá va a pasar ocupadito, ¿verdad? Porque me va a llenar todo. Jaime, solamente la tercera semana, ¿verdad? Que se cumple mañana, digamos, hipotéticamente, pero si no, hasta el lunes de la cuando regresemos. Jenny, ¿estará por aquí Jenny? Yes, teacher. Ajá, ¿cómo, qué me dice de esto? Estoy mal. No, pero en esta vacación lo voy a hacer. Vaya. De ahí hay un niño que se llama Jonathan Guzmán, que creo que no estudia aquí en este curso. José Antonio, pues este niño tampoco está en la clase. Y no ha trabajado nada, y no sé si ustedes lo conocen, ahí le cuentan que aquí quedó en el video. Jocelyn, usted está bastante bien, solamente si puede terminar al 100 cada uno, ¿verdad? Pero está bastante bien. Julia también está bastante bien. Ha trabajado lo que es lo necesario que se le ha pedido. Lady igual, solamente puede llevar hasta el 100 en lo que es el parcial, ¿va? Y Lucia Milet, solamente quizás le falta llevar a la tercera semana al 40, ¿verdad? Pero como faltaba un día, ella pensaba terminarlo en ingeniería. Imagino. Ok, Marco, solamente termine la tercera semana y el midterm, por favor, ese sí tendría que ya estar a 100. El midterm tendría que estar a 100 en todos, todos tienen que tener eso. Mario, que no ha venido hoy, ahí le cuentan que tiene que terminar la tercera semana. Natalie, que está de oyente, pues por favor, haga su examen parcial.
Ya esta semana ya tendría que estar al 100, primera, segunda semana, parcial. Rafael, que está de oyente, pues solamente termina su tercera semana, prácticamente está bien. Wendy, okay, teacher. Wendy, que no ha venido hoy, termina el 100 todo, ha trabajado poquito cada uno, pero necesita llevarlo al 100. Y Yuri ha estado trabajando muy bien. Ok, eso sería todo en cuanto a la plataforma. Vaya, que cuando regrese de vacaciones ya quiero ver todo eso llenito, oigan. Ok, let's continue with the last part. Solo me quedan 20 minutos para trabajar en esa parte, ok. Questions. Wow. Okay, guys, here you have how many questions? We have 9 questions. Well, 8 questions. Question number 1, what is good etiquette for using a cell phone? Only one, okay. What are some good table manners? When you eat, you eat in the table. What are some good party manners? You go, when you go to the parties, do you say hi to people if they are strangers? Do you think it is good manner to kiss another person in greeting? Do you let people pass you when you are driving? Okay, this is when you're driving, guys. Ya, cuando están manejando, las personas no se conocen. Y por poquito no se muerden unas a los otros, ¿verdad? Cuando van pasando. Ok. Do you let pass you when you are driving? Do you honk? Ok. Okay. Is ladies first a polite idea or is sexist? Okay. ¿Dejan pasar ustedes a las primeras o ustedes le ponen ante los varones? Ok. Is sexist? What do you say? It is a good etiquette when do things for women, like open the door or the car. Okay. Estas son más preguntas más que todo de discusión. Okay. No les he mandado esto, ¿verdad? Tómenla en una captura. Ready? Yes, teacher.
Yes. No. Tell me. Teacher, ni le tomamos captura. Parece que ustedes están enamorados. Ya no aguantan, va, un piecito tienen así en la vacación. A 15 teacher, minutos. Es que rápido nos sacó. Vamos a ver, compartir. Ajá. Hola. Buenas noches. Bien, ¿no? Yes. Yes. Yes, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Answer these questions. What is good etiquette for using a cell phone? What are some good table manners? What are some good party manners? Do you say hi to people even if they are strangers? Yes or no? It's all. Okay. Rafael, are you participating, yes or no? No, teacher, bien intermitente. Yes. No, teacher. Yes. Vamos a anotar o solo vamos a discutir entre nosotros. No, ahí pongan la respuesta. Ah, sí. Es que como no pueden escribir, ¿verdad? Escríbanla en su cuaderno. La respuesta sí. De cada pregunta. Ajá, sí. Algunas solo es de yes, ¿verdad? Dicen, do you, esas son, is it, esas solo son de yes, ¿verdad? Pero con su auxiliar, acuérdense. Okay, oh, yes, sí. I do, yes, it does. Okay. La que es de contestar con, what is good etiquette for using a cell phone, de la número uno a la número tres, esas son de complementar con una respuesta, una información, ¿ok? Ok. Thank you.
what is good. A propósito, ya les tomé, voy a entrar grupo por grupo para avisarles, ya les tomé participación, no, asistencia. Asistencia. Ya les tomé asistencia. Sí, yo no me pude conectar luego, teacher, venía en camino y se quedó el carro. Hello everybody. Hello. Solamente vengo a avisarles que ya les tomé asistencia. Bueno. Okay, only you. Okay. Creí que venía haciendo buenas vacaciones, teacher. As I say, you are funny, David. You are funny. Hello guys, pasaba por aquí para comunicarles que ya les pasé asistencia, oigan. Erika, well, Michelle, Julia, Francisco, Marco. Okay. ¿Y que Marco? ¿Marco? ¿Usted se queda hoy, oiga, Marco? Marco. Ok, teacher, ok. Hello. Hello. Y pasaba por aquí para avisarles que ya les tomé asistencia, Jaime, Alfredo, Carlos, Jenny. Gracias, teacher. Yeah. Thank you, teacher. Teacher, se vino el agua. ¿Sí? También. Sí, ya, ya viene. Sí, que ha llovido, con ganas. Bastante. Sí. Y que vino todo lo que no había llovido en todos estos días. Cierto.
Do you say hi to people if they are strangers? Yes. Hello, everybody. Hello, teacher. Last time I say you hello. Okay, everybody, the class is over. Finish the class. And I hope that you have an excellent vacation. Enjoy it. Drink. Crazy corn. Go to the beach. Do everything. Okay, so you can leave the class. Have a nice night. Have a nice teacher. See you tomorrow, Monday. Marco, no, right? Marco, no. Happy vacation, teacher. Thank you, Clara. Teacher. Hoy no va a enviar la presentación, teacher. What do you say? Sí, para dice? Repasar la presentación, no la va a enviar. La de hoy no la envió. Aquí vamos a terminar, Michelle. No, y Yamilet. ¿Ok? Ok. Cosa de pasar, ya la vi. Lamentablemente el tiempo es, se terminó y sí, sigue lloviendo bastante, ¿verdad? Let's go. Disfrutemos la noche, hay que aprovechar la frescura. Ok. Cabal. Bye. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night. Okay, Antonio. Ya nunca volvió a poner la cámara, Antonio. Hola, teacher. ¿Yo? Sí, antes siempre tenía la cámara. Sí, es que estaba en un cuarto donde sí se veía, aquí se ve bien feo, teacher. Se ve bien oscuro. Se ve bien oscuro. Ah, sí. Bueno, la última vez que encendió la cámara lo encontramos en paños menores. Sin camisa. Sí, y la última vez yo no sé, ¿verdad? Yo no sé la última vez, pero pues estaba con algún amigo.
Pero dijeron malas palabras. Y segura que fue de mí, que de mí venían esas palabras. No, pues sí, es que lo que le digo, no, yo creo que estaba con un amigo. Ah, qué raro, teacher, porque esos días en clase he estado solo. Quizás escuchó alguna plática, quizás de aquí cerca de la sala o de algo, teacher. Ajá, sí. Entonces yo le quería preguntar porque yo lo he sentido bastante ausente en las clases. Cuando digo ausente, no me refiero a que no esté, sino que no participa. No he participado mucho porque no he tenido mi computadora, teacher, y entonces con esta no puedo compartir como con la otra, porque la otra sí tiene paquete de Office. Pero Ajá. antes preguntaba bastante cuando no entendía algo y siempre estaba ahí inmerso y lo he sentido ausente. Me he sentido un poquito ausente, teacher. Sí, que no he estado participando, no, o sea, en otras palabras, no lo siento interesado en la clase. Así Pues que lo fíjese, siento. ajá, No sé si me no, pero equivoco. no, teacher, no. Ajá, y Quizás lo dígame. que pasa está que quizás es que ya me está costando un poquito más este nivel, teacher. Entonces, pues, a ver, me quedo un poquito más en la nube. Este tema, por ejemplo, era bien, yo siento que era un poquito más avanzado, por eso es que no les estuve preguntando mucho. O sea, solo que entendieran que era la etiqueta y más o menos qué tipo de etiquetas existían. Pero más que todo, vocabulario, ¿verdad? Vocabulario, este era más de vocabulario, no era de estructura esta clase, no que de vocabulario. No quiera más para aprender. De vocabulario. Que este tipo de temas así le sirve a usted para su vocabulario. Y pronunciación de ese vocabulario, ¿verdad? No es estructura, no es lo mismo. Entonces, no sé, de esta clase no creo yo de que tenga dudas así, dudas. Pero de lo que de temas anteriores que hemos visto. Temas anteriores, no, teacher. Solo sí me deja un poquito de con esa intriga, no sé. De que sí, quizás no ha estado participando, voy a tratar de participar más en estas 2 semanas que faltan, teacher. Bueno, que no son 2 semanas, le voy a decir, solo son 6 clases las que faltan. Sí, clases, falta. Sí, 6. Ajá, es que yo antes lo sentía más así como que preguntaba, entonces cuando los alumnos preguntan es porque tienen interés. O a veces pregu no preguntan porque no entienden nada. No, Pero es... pero ya después de las vacaciones voy a regresar con todo y ojalá pueda regresar con mi computadora Sí, para es que poder ayudar un poquito en clase. Yo de siempre estoy dispuesto a ayudar, a compartir a a sus ella. compañeros. Sí. Fíjese de que el aprendizaje de estos cursos es bastante personal. A uno no les exige tanto porque por el trabajo, ¿verdad? Pero el 50 es el curso y 50 es su práctica diaria. Entonces, cuando pasan los días y uno va viendo el progreso de los estudiantes, uno bien sabe quién está haciendo práctica diaria y quién no. O sea, quién está haciendo práctica, mejor dicho, personal y quién no. Entonces, yo lo he sentido así, como que usted no me ha estado repasando mucho. Se refleja en el Sí, en el desenvolvimiento de la clase se refleja. No sé, porque como ya va más avanzadito, quiere decir que usted estuviera estudiando más, ¿sí o no? sí, yo creo que eso voy a hacer. Repasando más todo Voy lo a que le va viendo. ajá. Y entonces, digamos, en esto de la etiqueta, yo ya pensaría de que si usted está como preparándose más, si es posible leer en avanzado lo que se va a ver, entonces usted ya se abre más a participar porque ya lo conoce el tema. Pero eso solo lo hace alguien que de veras está interesado en aprender. Alguien que lo hace bien en avanzado. Entonces, ahí es donde yo quizás he sentido la ausencia. Sí, teacher. Sí, yo igual de ese modo sí he sentido que incluso como no puedo tener
la cámara encendida, casi no, ni usted me pregunta casi, entonces. Sí, pues yo cuando no encienden la cámara, yo pienso que ni están. Así siento yo. Me enfoco más en los que tienen la cámara encendida, porque esos son los que están, para mí, esos son los que están atentos. Sí, pero es que da un poquito de cosas, casi nadie le enciende, teacher, son Pero es que es poco. personal. Usted lo tiene Ajá. que hacer porque usted, y si el INSAPOL le está pidiendo que usted lo haga, pues como es algo como su propia conciencia, ¿me entiende? Y se fijan, hay unos que siempre le encienden, yo digo, ellos sí, de veras, son personas obedientes, hacen las cosas como deben de ser. Porque los que no lo hacen, yo siento que desobedecen, ¿va? Y no siguen las normas. Y porque se nos ha dicho estar cansados. Porque es una norma de INSAPOR que encienda la cámara. Y nos han dicho qué requisito Entonces, y como si no enciende la cámara, yo siento que ni están casi como, aunque yo no es que no le diga que no, o sea, que no le pregunte nada, porque sí le pregunto. ajá. No, sí, siempre que puedo contar igual. Ajá, pero no tiene nada en concreto. ¿Preguntas, Marco? Preguntas, no, solo eso sí le iba a preguntar, pero ya me respondió ahí de que 6 días nos hacen falta nada más de este modo. Sí, más que todo yo. Volver hasta el otro lunes nosotros. Sí, yo quise que se quedara para hacerles el comentario y motivarlo a que regrese a ser uno de los de la clase de esos que preguntan a cada rato. Ajá, de ahí preguntando, de participando, ¿verdad? Porque de Okay, eso teacher. depende su aprendizaje. Sí, teacher, yo sé que yo soy el que tengo que poner de mi parte. Bueno, entonces si no tiene pregunta en específico así del contenido, No, teacher, todo qué sería contenido. todo, Marco, y pase unas felices vacaciones. Bueno, teacher, nos vemos el lunes entonces. Cuídese, oiga, cuídese. Okay, teacher, have a nice Bye. night. Have a nice night.